Buenas noches, amigas y amigos de La Mula Televisión, bienvenidos a Conducto Impropia, yo soy Gio Infante y esta es una semana para celebrar, también para recordar, pero en especial para celebrar. Recordarán que hace poco más de un año nuestro queridísimo amigo Philip Butters, a través de su programa en Radio Capital, amenazó muy cariñosamente él con cogernos a patadas si se nos ocurría besarnos en la puerta del nido de sus hijas. Presentamos una queja ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión a nombre del MOL y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Ganamos, Radio Capital tuvo que disculparse por las declaraciones homofóbicas de su periodista, pero no contentos con esto, planteamos una denuncia ante la Fiscalía, ante la Quinta Fiscalía Penal de Lima, por el delito contra la humanidad en modalidad de discriminación contra el ciudadano. Este proceso es en contra del ciudadano Philip Edward Butters Rivadeneira. Nuestro amigo Philip durante casi un año no se había acercado a Aramburú a declarar porque nos había dicho que él no sabía de qué lo estábamos denunciando. Él no tenía la menor idea, él no recordaba que había amenazado con patearnos. Sin embargo, amigas y amigos, luego de casi un año, Philip Butters ayer fue a dar sus manifestaciones por la denuncia que planteamos en su contra. Ahora que nuestro amigo Butters ha recordado por qué lo estábamos denunciando y que le ha dicho a la policía por qué nos denunció, por qué nos amenazó, por qué quería cogernos a patadas, por qué recorrió todos los canales de televisión y todos los medios habidos y por haber en nuestra ciudad para lanzar odio, amenazas. Bueno, ahora tenemos ya un paso adelante en ese proceso que debiera constituirse en el proceso símbolo contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y que debiera además enseñarnos a todos los periodistas que la libertad de expresión tiene límites. La libertad de expresión no puede ser utilizada para incitar a la violencia, para motivar que golpeen a un grupo de ciudadanos por ser quienes son. Así que, amigo Philip, qué bueno que hayas recordado por qué nos amenazabas, qué bueno que hayas ido a dar tu manifestación, porque si no lo que seguía era que te lleven marrocado, y yo creo que esa escena no nos hubiera gustado mucho a ninguno de nosotros. Pero bueno, no solamente hay avances en los medios de comunicación peruanos, también hay algunos retrocesos. El verano continúa y todos tenemos antojo de un helado. Sin embargo, Frío Rico no tuvo una idea muy acertada en relación a cómo complacer nuestros gustos. Julio, ¿puedes agarrar? ¿Aló? Sí, sí, a las 6 tengo listo. Ajá. ¡Ay, ay, ay! No te equivoques de Frío Rico. Nuevos Frío Rico. Uno para él y uno para ella. Frío Rico, déjate llevar. Termina siendo particularmente curioso que ahora
el espacio de lo femenino termine siendo reemplazado por el espacio de lo gay o de lo marica, y que además ese espacio se constituya en lo abyecto, que se constituya en el espacio de aquel que espera al macho que lo salve, que lo redima. Esto por un lado, en la construcción de la historia del spot de Frío Rico. Pero además termina siendo particularmente irritante esta pretensión de controlar la sexualidad. O sea, yo me pregunto qué diferencia tiene el helado para él y el helado para ella. No sé, ¿hay algún componente hormonal quizás en los nuevos helados de Frío Rico? Exigimos una explicación, exigimos el cese de esta publicidad, pero además exigimos a los periodistas, a los publicistas de nuestro país, que por favor empiecen a pensar. Tanto esfuerzo les lleva analizar los productos y analizar los spots que producen para las y los ciudadanos. ¿No se dan cuenta acaso de las consecuencias que tienen esos spots? Durante los últimos 30 años se ha reducido a las personas gays, lesbianas, trans, bisexuales al objeto de risa. Ahora que pretenden constituirnos en consumidores o en parte de sus públicos objetivos, lo que están haciendo es reducirnos a un modelo de sexualidad binario que, francamente, no solamente es irritante, es insultante. Así que, amigos publicistas, por favor, empiecen a pensar un poco más en los contenidos que producen. Y a la gente de Nestlé, bueno, estamos esperando no solamente sus disculpas, sino las explicaciones por este tipo de publicidad que, francamente, es inaceptable. Bueno, ¿qué es lo que genera publicidad de ese tipo? Que sigamos creyendo que la sexualidad se trata de un asunto dicotómico, que solamente existen hombres y mujeres, y que no hay ninguna persona que esté en el tránsito o que simplemente decida encarnar una experiencia identitaria distinta a la del sexo biológico asignado al nacer. Y esto fue lo que sucedió con la artista transgénero Godfrey Arbulú, que el viernes pasado fue discriminada de la discoteca gótica de Miraflores, esta exclusiva discoteca de Larcomar. Ella estaba en la lista de invitados para uno de los desfiles de Lima Fashion Week. Cuando entregó su DNI, sin embargo, las personas de seguridad se dieron cuenta que Godfrey tenía un sexo biológico masculino y la tacharon de la lista de invitados. Le dijeron que no podía entrar y ella, felizmente, grabó un video de lo que sucedió esa noche. O sea, solamente pueden dar socio. ¿Aún te invito? Yo no puedo pagar y entrar. Por ahí la entrada está 200 soles. No hay ningún problema, se puede pagar. Por ahí la entrada está 200 soles. No hay ningún problema, se puede pagar. ¿Cómo entra esta hora? ¿Manejamos los socios? Elisa, me además de este incidente, una de las amigas que acompañaba a Godfrey escuchó que uno de los miembros de seguridad hablaba con el coordinador del evento y le decía que no te basta con traerme maricones, que ahora también me traes travestis. Luego de esto, y luego de que Godfrey hiciera pública su denuncia contra la discoteca gótica, representantes de la discoteca le han estado llamando una y otra vez, incluso le han llamado ese fin de semana a las 2 de la madrugada, para decirle que no denuncie, que más bien haya un arreglo interno porque va a perder tiempo, va a perder dinero, y además en ese país la justicia nunca llega. Sin embargo, felizmente Godfrey está estudiando la fórmula legal con la que va a denunciar a la discoteca gótica ante Indecopi. Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario que tanto el Indecopi como la Municipalidad de Miraflores tomen acción de modo inmediato. Recordamos que la Municipalidad de Miraflores tiene una ordenanza antidiscriminatoria que señala que en cualquier caso que se pruebe que ha habido discriminación por cualquier razón, incluido por ser lesbiana, trans, gay o bisexual, la sanción para los negocios es el cierre.
Así que estamos esperando el video del alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, yendo a Larcomar para cerrar la discoteca gótica, así como en diciembre cerró los multicines VK. ¿O es que acaso para la municipalidad de Miraflores hay tipos de discriminación que son más permitidos que otros? ¿Cómo es posible que la municipalidad de Miraflores actúe de modo inmediato cuando se trata de discriminación racial, pero que simplemente esperen y esperen y esperen cuando se trata de discriminación hacia personas homosexuales o transexuales? Esto además ya nos empieza a dar algunas pistas de que al parecer el entendimiento que tiene la municipalidad de Miraflores sobre la discriminación no es lo suficientemente inclusivo. Recordemos que hace un par de semanas el productor y periodista gay Marcos Rodríguez había sido atacado por un grupo de homofóbicos. Sin embargo, los miembros del Serenazgo se negaron a auxiliarlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Miraflores? Aún no ha habido un pronunciamiento público de la municipalidad diciendo qué es lo que ha pasado con esos serenos. ¿Qué es lo que espera el alcalde Muñoz? ¿O es que acaso no admite la discriminación racial, pero la discriminación sexual no le resulta tan incómoda? Esperamos algunas respuestas de la municipalidad. Y para terminar con lo que ha sucedido en los últimos días con nuestras comunidades, no todo es tan sencillo como un caso de discriminación. La violencia en la que está envuelta Honduras desde el último golpe presidencial es francamente indignante. Nuestro amigo Eric Ramírez, periodista y activista gay, ha sido asesinado este fin de semana. Él se encontraba desaparecido desde el sábado. Ha sido encontrado ayer su cadáver. Eric era parte de la fundación de una organización gay lésbica de Honduras. Fundó el Movimiento de la Diversidad en la Resistencia y había sido seleccionado como candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán por la Fuerza de Refundación Popular, que es uno de los movimientos que se fundó luego del último golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Es además importante recordar que en Honduras, durante la gestión de Porfirio Lobo Sosa, es decir, entre el 2010 y este año, han sido asesinados 20 periodistas, así como 20 personas homosexuales. ¿Qué es lo que está pasando en Honduras? Esperamos explicaciones del gobierno hondureño, esperamos que la justicia llegue pronto y que no se repitan más asesinatos ni contra activistas gays, lesbianas o trans, ni contra periodistas. Esto demuestra que la democracia hondureña está en una situación de emergencia, por decirlo menos. Y para cerrar, este último fin de semana fue reconocido el activista gay de Ica, Guillermo Gandarillas, como promotor de la inclusión social y el desarrollo humano. El premio fue entregado por la Comisión de Derechos Humanos de Ica, CODEICA, y vemos en la foto la entrega a cargo de Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos. Es muy importante que el movimiento de derechos humanos empiece a reconocer en el interior del país el trabajo que desarrollan los activistas gays, lesbianas y trans. Esto además es un entendimiento de que es necesario empezar a democratizar el país, visibilizar la grave situación de los derechos humanos que atravesamos las personas no heterosexuales. Y bueno, ahora sí, nos vamos a una breve pausa y vamos a regresar con un enlace telefónico con nuestros amigos del Movimiento Homosexual de Liberación de Chile, el Móvil, que nos van a contar qué es lo que está pasando con la ley antidiscriminatoria o ley Zamudio. Regresamos dentro de algunos minutos acá en La Mula Televisión. Porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya
justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con un análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? En el mundo, en realidad, las cosas parecen no estar tan mal como en nuestro país. Ayer se hizo público un dictamen de la Corte Constitucional de Colombia que ordenó pagarle pensión a la pareja, al viudo, a la pareja gay de un sacerdote católico. Resulta que una pareja compuesta por 2 personas gays, uno de esos sacerdote católico, estuvieron juntos durante 28 años y al fallecimiento de uno de estos, el sobreviviente recurrió a la Corte Colombiana para tramitar su pensión de viudez en la línea de lo que venía desarrollando la Corte Colombiana. ¿Qué sucedió? En un primer momento el Instituto del Seguro Social de Colombia les había dicho que esto no era posible porque una persona religiosa debía tener voto de castidad, debía mantener el voto de castidad y entonces no podía tener pareja y por lo tanto el viudo no podía tener pensión. Sin embargo, la Corte de Colombia ha dicho que Colombia es un estado laico y que este razonamiento religioso no es aplicable a los ciudadanos y por lo tanto se ha reconocido el derecho a pensión. Y lo otro que parece saludable es la elección de Ollande, creo que así se pronuncia, como presidente para Francia. Ollande, recordemos, se ha mostrado favorable al matrimonio igualitario, también a la eutanasia. En realidad, yo sí considero que la única forma de arribar a la igualdad viene por el socialismo. Sin embargo, esperamos que Ollande no termine convirtiéndose en Ollante o en Ollanta, como nos ha sucedido acá en el Perú, que hemos sido estafados y estafadas, por decirlo menos. Donde también parece que las cosas están yendo, no sé si bien, pero por lo menos un poco mejor, es en Chile, donde durante 7 años ha estado tramitando el proyecto de ley antidiscriminatoria por una serie de motivos, incluyendo orientación sexual e identidad de género. Y esta propuesta de ley que volvió de algún modo al escenario público con la muerte lamentable de Daniel Zamudio ha sido hoy aprobada por la Cámara de Diputados y mañana va a pasar al Senado chileno, donde debiera ser aprobada. Y sobre eso vamos a conversar con Jaime Parada, vocero del Móvil. Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? No te escucho aún. A ver. Creo que tenemos un ligero problema con el audio. No, es que además ustedes deberían poder ver cómo están las cosas en este momento en el set. Nunca hemos tenido en el set a todo el equipo de La Mula tan atento a un enlace telefónico. Eso es una cosa bárbara. No ha sucedido nunca en todos los programas que estamos haciendo
por acá. Y creo que seguimos sin escuchar a Jaime. A ver qué ha pasado. No soy bueno leyendo labios. Ahora sí, Jaime, buenas noches. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Hola, Jaime. Muy bien, ¿y tú? Bien, primero, felicitaciones a ti y al equipo del móvil por la aprobación de la ley antidiscriminatoria en la Cámara de Diputados. Nos falta todavía un paso, que es el Senado, pero por el momento estamos muy contentos. Y mañana pasa la ley al Senado, ¿cierto? Mañana a las 4 de la tarde chilenas, que estimo son las 6 de la tarde de ustedes. Perfecto. Jaime, durante los últimos 7 años desde el gobierno del presidente Lagos, esta ley estuvo recorriendo diversas instancias del gobierno. Los últimos meses se habían recortado importantes recortes y estábamos casi a punto de tener la aprobación de una ley antidiscriminatoria que discriminaba. ¿Cuál es el texto que se ha aprobado hoy día? ¿Qué es lo que incluye? Lo primero es felicitarte porque sabes más que muchos periodistas chilenos. Dios mío, no puedo creerlo. Mira, se trata de lo siguiente. En noviembre del año pasado, el Senado cercenó una ley que para nosotros es fundamental porque en este país, me imagino como en el Perú, se discrimina muchísimo. Uh-huh. La cercenó en el sentido de que, entre otras cosas, le quitó las políticas públicas asociadas a la prevención, porque hay un grupo de... ¿Qué pasó? Tener la ley incluso poniendo recursos frente al Tribunal Constitucional, todos los cuales perdieron. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok. Desde esa instancia hasta hoy día han habido una serie de trámites constitucionales que han entorpecido la discusión, pero que finalmente han llegado a lo que pasó hoy día, que fue votar la ley reformada en base a indicaciones que mandó el presidente de la República, el presidente Piñera, que pese a ser un presidente de derecha, se ha mostrado muy correcto en lo que tiene que ver con la no discriminación. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, reincluyó las políticas públicas en el artículo 1 de esta ley y por lo tanto nosotros estamos contentos porque esa y otras materias fueron reincorporadas y vamos a poder comenzar a pensar en prevención y no solamente en castigar a los que discriminan. Sin embargo, leía también algunos reportes que señalaban que el texto aprobado impedía expresamente impugnar normas discriminatorias y que no incluía dentro del articulado la posibilidad de indemnización a las víctimas. ¿Qué tan cierto es esto y qué posibilidades hay de, en el camino, corregir estas dos cosas con otras leyes o con algún tipo de proceso judicial? Mira, hay un tema complejo que tiene que ver con la técnica legislativa, donde se ha pretendido transformar esta ley en una ley de segunda clase, por ejemplo, que esté por debajo, por ejemplo, de la libertad de opinión, que esté por debajo de la libertad de culto, de la libertad de educación. Ahí hay un tema técnico que fue mejorado en la redacción de la ley y que desde esa perspectiva no nos preocupa demasiado. Hay personas que están muy preocupadas por ese hecho. Nosotros no consideramos que sea así porque tenemos fe en que esto va a meritar también un cambio cultural de los jueces que van a fallar en favor de los discriminados porque va a haber una ley que lo obliga. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, la ley no es exactamente la ley que nosotros queríamos. Y eso lo quiero dejar muy claro. Esta podría haber sido una mejor ley. Pero considerando que pasaron 7 años de tramitación, para nosotros es muy importante que la ley haya sido aprobada, incluso sin considerar indemnizaciones a los perjudicados. Lo que sí, hay una especie de multa que va a las arcas fiscales, pero que también es positiva desde la perspectiva que significa un freno a aquel que vaya a discriminar porque va a tener que pagar una multa. Entonces, ahora, estas multas revierten al Estado, pero no al sujeto discriminado. Al Estado. Mira,
Hay muchas cosas que podrían mejorarse en la ley y sin duda vamos a estar siempre peleando por mejorarla con el paso del tiempo. Pero no sé si tú sabes, pero este es uno de los muy pocos países de Latinoamérica que no tiene una ley antidiscriminación y que no tiene ningún tipo de institucionalidad antidiscriminación. Por ejemplo, Argentina tiene un instituto contra la discriminación que está desperdigado por todo el país. Nosotros hemos estado peleando 7 años una ley y eso te habla de cuán conservador es este país en el que estamos viviendo y cómo las organizaciones sociales hemos debido empujar esta ley para que sea un hecho que esperamos mañana sea aprobado. Bueno, te contaré que nosotros en este momento los estamos envidiando. En el Perú llevamos por lo menos 12 años desde el MOL impulsando una ley de igualdad y no discriminación que aún no se aprueba. En el caso peruano hay marco antidiscriminatorio general y leyes de promoción de derechos para el conjunto de comunidades históricamente discriminadas, con excepción de las comunidades de lesbianas, trans, gays y bisexuales. Es ¿Cuáles son bastante los más de lo que elementos? teníamos nosotros. Exacto. Ahora ustedes van a estar un poquito mejor en realidad. Y dime, ¿qué es lo que consideran falta y debiera incluirse en la ley o en otros dispositivos de modo más o menos inmediato? Bueno, nosotros lo primero que queremos es que este artículo 1 que va a comenzar a contemplar políticas públicas sea puesto en marcha lo más rápido posible. Sobre todo si pensamos, por ejemplo, que no sé si tú conoces lo que aquí pasó con la jueza Karen Atala, que fue Exacto. una jueza lesbiana, que llevó que le quitaron la tutela de sus hijos y la Corte Suprema chilena, llevamos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí va el punto. Una de las cosas que prescribió perdón, que obligó la Corte Interamericana de Derechos Humanos es capacitación a los funcionarios públicos en temas de discriminación y en temas de diversidad. Y lo que nosotros queremos es que a partir de esta ley comiencen las capacitaciones a los funcionarios públicos, comience a impartirse en los colegios la aceptación de la diversidad, la celebración de la diversidad, no solamente de las minorías sexuales, sino que de toda la población discriminada de este país, que incluye tú sabes, muchísimo inmigrante de tu país, que incluyen personas con capacidades diferentes, que incluyen pueblos originarios, que incluyen personas de estrato socioeconómico bajo, etcétera. Nosotros queremos que rápidamente se instale una institucionalidad de promoción de la diversidad. Bueno, que es además un pendiente no solamente en Chile, sino en toda la región. Ahora, ¿cómo estuvo la votación esta tarde? Porque había una suerte de veto histórico desde la UDI. ¿Cuál fue el comportamiento en general del conjunto de la Cámara de Diputados y en especial de la UDI? Vuelvo a felicitarte por lo informado que estás, Guido, porque, insisto, eres más informado que muchos periodistas chilenos. Mira, la UDI es la Unión Demócrata Independiente, uno de los partidos que conforman la coalición del gobierno, y esto es una de las cosas que pasan en Chile. El gobierno propone una buena ley antidiscriminación a través de sus indicaciones, y uno de los partidos de la coalición trata de hacerle zancadilla. Estas cosas pasan en Chile. La UDI es un partido muy conservador. Muchos de sus diputados pertenecen al Opus Dei, que es una corriente católica con mucha fuerza en Chile. Y gran, no te, pod te podría decir que cerca, no sé si un cuarto o un tercio de los diputados de la UDI votaron en contra de la ley antidiscriminación. Uno de ellos, Gonzalo Arenas, hizo un discurso, una locución muy vehemente en contra de cualquier acción que según él abriese la puerta a la homosexualidad a nivel social. Y de hecho, un mismo correligionario de su partido, el ministro secretario general de gobierno, o sea, la persona encomendada por el presidente de la República, le dijo, usted se ha pasado de revoluciones, lo que nosotros estamos proponiendo una buena ley, el país la merece. O sea, hay conflictos internos dentro de la misma Unión Demócrata Independiente entre los diputados y el gobierno. Pero pese a ellos, esta es una ley que en la Cámara de Diputados tuvo una mayoría aplastante y eso es lo que a nosotros nos deja conforme.
porque hubo un acuerdo transversal de que en este país, especialmente después de lo que pasó con Daniel Zamudio, no se puede seguir discriminando. Bueno, es además sintomático que en nuestros países no se vea que la postura en relación a derechos humanos y en especial a los derechos humanos de lesbianas, trans, gays y bisexuales deba ser un asunto programático sobre el que los partidos cierran filas, sino que más bien termina sucediendo lo que les está pasando a ustedes o lo que nos está pasando acá con la coalición de gobierno, que es que por un lado hay algunos congresistas que proponen leyes y políticas públicas de igualación y de derechos y de reparación histórica, mientras tenemos a otros congresistas e incluso a ministros de Estado proponiendo más bien el recorte y la criminalización de las personas de nuestras comunidades. Para terminar, ¿te puedo comentar algo respecto claro, a eso? Claro. En este país, yo no sé cómo en Perú, se legisla reactivamente. O sea, aquí no hay una proyección realmente de lo que está pasando a nivel social. No se legisla en base a lo que la sociedad demanda, sino que tienen que haber muertes, tienen que haber organizaciones sociales que empujen estas leyes para que las cosas pasen. Y eso es muy grave, porque quiere decir que hay una falta de visión de Estado, de la clase gobernante completa, respecto de cuáles son las necesidades de la población en realidad. Bueno, pero, y además se subestima múltiples vidas, el conjunto de vidas que son socialmente asumidas como vidas subalternas, como vidas que valen menos, simplemente terminan siendo el último de lo que los gobiernos se preocupan cuando legislan de modo reactivo y no de modo más bien propositivo para proteger la diversidad de los países. Ese es el tema. Sí, ¿cómo es que prevén que sea el debate y la votación en el Senado mañana? Bueno, el debate debiese ser muy parecido a lo que pasó hoy día, muy en los mismos términos. De hecho, hay senadores que son muy duros y muy conservadores. Uno de ellos se llama Carlos Larraín, que pertenece a una de las familias más, más ricas de Chile, que nos ha comparado con zoofílicos. Entonces yo quisiera saber qué va a decir este señor Larraín en la votación de mañana, que por supuesto va a ser un voto de minoría. Ahora, creemos que va a ser muy muy parecida la votación. Los equilibrios en el Senado chileno son bastante parecidos a los equilibrios de la Cámara de Diputados, pese a que está compuesta por una menor cantidad de parlamentarios, y por lo tanto creemos que vamos a tener de nuevo una victoria sólida en el Senado chileno. Entre otras cosas, porque los parlamentarios no van a querer aparecer como negándose a una ley como esta, considerando, insisto, lo que pasó en el Zamudio, y considerando que hemos hecho todos los esfuerzos, y lo hemos logrado, por poner en la agenda pública y política chilena el tema de la discriminación. Yo creo que en eso el MOBI y otras organizaciones sociales, no solamente de minorías sexuales, hemos sido bastante efectivos en instalar un tema en la agenda, y los parlamentarios mañana y hoy día van a estar respondiendo lo que pasa con esa agenda, pese a cuánto les duela tener que votar a favor. Bueno, felicitaciones nuevamente a ti, Jaime, y a todo el equipo del móvil, tanto de parte de todo el equipo periodístico de La Mula como del equipo de activistas del Movimiento Homosexual de Lima. Estamos absolutamente convencidos que el trabajo valioso que han estado desarrollando durante los últimos años empieza a dar frutos, y esa es la mejor manera de honrar a nuestra larga lista de muertas y de muertos, de asesinados por el odio, como Daniel Zamudio. Así es. Te agradezco muchísimo la posibilidad de hablar con ustedes, y cuando ustedes necesiten, cuenten conmigo. Muchas gracias, Jaime, y ya vamos a estar coordinando otras conversaciones, no solamente en el marco del programa, sino que dentro de algunos meses el MOL cumple 30 años y creo que va a ser muy provechoso para ambos intercambiar las experiencias de trabajo que hemos venido desarrollando con nuestros estados para el logro de una igualdad real de derechos. Y yo no conozco Perú, así que tienes que invitarme a los 30 años. Ah, perfecto, perfecto. Entonces tenemos que empezar a coordinarlo. Muchas gracias, Jaime, buenas Te noches. Mando un abrazo, buenas noches. Un abrazo y un beso para ti, y ahora sí ya no te seguimos sacando de la cama. Nos vemos no luego. No me saques de la cama. Un abrazo. Con todo gusto. Chao. Bueno, y
Esperamos que lo que está sucediendo en Chile se empiece a replicar en nuestro país. La ley de crímenes de odio, la ley contra los crímenes de odio, sigue pendiente de discusión en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Sabemos que se ha empezado a pedir opinión acerca de este proyecto de ley. Desde el MOL ya estamos preparando nuestros documentos y lo estamos enviando. Sin embargo, confiamos en que el Congreso peruano también va a estar a la altura de las circunstancias como el Congreso chileno y esperamos que antes de julio la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presidida por el congresista Alberto Bengolea emita un dictamen favorable al proyecto de ley 609-2011 que fue suscrito por el conjunto de bancadas con representación en nuestro Congreso y que en el próximo periodo del Congreso esté siendo debatido y aprobado. Recordemos que en el Perú cada semana muere asesinada una persona lesbiana, trans, gay o bisexual única y exclusivamente por serlo. Y la campaña de odio que hay detrás de estos asesinatos ha sido encabezada por la sacrosanta Iglesia Católica Apostólica y Romana, que al parecer está en un concurso interno para saber quién es su elemento más homofóbico. Para analizar qué es lo que hay detrás de esta campaña, esta convocatoria al odio, vamos a conversar luego de la pausa con Violeta Barrientos de la Red de Libertades Laicas. Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder, me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Y
No tengo idea, la verdad, de qué es lo que está pasando con la Iglesia Católica. Al parecer no están contentos con habernos echado a los leones en los primeros siglos en los que tuvieron poder, luego en haber cambiado el sentido de sus sagradas escrituras y condenarnos al infierno, que por cierto yo asumo que si es un lugar lleno de hombres que van a bares de hombres, debe ser un lugar muy divertido y lo único que me preocupa de eso es la alta temperatura. Pero, al parecer, están en un concurso, porque durante las últimas semanas hemos tenido declaraciones que son francamente risibles, por no decir terribles. Y estamos justo con Violeta Barrientos de la Red de Libertades Laicas para intentar entender qué es lo que hay detrás de todas estas declaraciones casi cantinflescas. Viole, buenas noches. Hola, Diego, ¿qué tal? Bien, querida. ¿Qué crees que está pasando? Porque en las últimas semanas hemos tenido primero al obispo de Alcalá de Henares condenándonos al infierno. Luego a Jorge Medina de Chile diciendo que somos como un niño sin un brazo. Y ahora el arzobispo de Arequipa, que es además el segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, diciendo que poniéndonos al nivel de discapacitados y diciendo que nos recomienda dejar de ejercer la homosexualidad. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, se trata simplemente del avance de los derechos, pues, ¿no? De los derechos sexuales de la comunidad LGBT, ¿no? Pero de Morrell tampoco es que muchos avances tengamos. Mira, es que la situación ha cambiado muchísimo, ¿no? Si te remontas, como te estaba contando hace un momento, ¿no? A los tiempos en que recién estalla la Revolución Francesa, los derechos humanos empiezan, etcétera. En ese momento los derechos humanos no existían, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Era solamente los derechos humanos para los hombres. Y luego, a su tiempo, llegamos al siglo XX, las mujeres van conquistando sus derechos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? ¿Qué pasa con estos derechos? Que son todavía no son recogidos en un cuerpo dentro de Naciones Unidas, pero ya entraron al debate de Naciones Unidas. Lo mismo ha pasado con los derechos sexuales de las llamadas minorías sexuales. En ese sentido, hay toda una puja, entonces, entre dos corrientes que han existido desde que cayó el absolutismo, ¿no? La corriente que apoya el derecho divino, o sea, el orden moral, social digamos, de un credo religioso. Y por otro lado, el credo más bien democrático, ¿no? De las libertades, llámese liberalismo, llámese socialismo. Entonces, estas corrientes, las de la democracia, han ido avanzando y estamos en esa lucha en este momento, porque ya nuestros derechos tocaron la puerta hace al menos 5 años a Naciones Unidas y bueno, se está ahí más o menos cocinando una serie de reformas a nivel mundial que posibilitarían grandes cambios en las legislaciones, como por ejemplo España. Entonces es lógica la reacción, ¿no? De un poder mundial eclesiástico. Claro, y bueno, en el caso peruano además hay que recordar que estamos, gracias al cardenal Cipriani, muy muy cerca de que la católica sea más laica que nunca, ¿no? Es más, hace una semana y pico, un grupo de alumnos gays, lesbianas, trans de la católica, publicaron un pronunciamiento en el que señalaban que están en desacuerdo con una reforma de los estatutos, una carta o una declaración, y que además estaban en desacuerdo con seguir perpetuando un vínculo con una institución que jamás va a permitir el desarrollo integral de las personas lesbianas, trans, gays y bisexuales. ¿Crees que esas pequeñas movidas que hay en el país realmente están aterrando a la iglesia en sus esferas más internacionales? Mira, lo que pasa en el Perú es aparte, ¿no? Porque Perú tiene lo malo que, como estamos mirando, pues, hacia el Pacífico, estamos mirando como a la nada, ¿no? Entonces nunca estamos insertos, digamos, en el ritmo mundial como si lo podrían estar México, Argentina, O Brasil. nos llegan tarde todas las reformas, como decía Justi, ¿no? Claro, Estas son así como nos llegó y también la historia tarde. independencia, ¿no? Si te remontas a la fundación de la República, porque así es nuestro país, no es una monarquía, sino una república, Aunque no ¿no? parezca. No es un imperio, es una república. Aunque no lo parezca, sí, pocas veces decimos esa palabrita, ¿no? República.
La independencia nos vino de fuera, pues, ¿no? O sea, la gente criolla de aquí, los descendientes de españoles, estaban muy a gusto con seguir perteneciendo, aunque sea como protectorado, a España, ¿no? A la metrópoli. Se nos cortó el cordón umbilical y quedamos así, como un satélite perdido en el espacio, ¿no? Entonces, la metrópoli estaba muy lejana, había que pasar hasta el sur por el Cabo de Hornos para llegar acá, ¿no? No había canal de Panamá en esa época y quedamos siempre muy a la saga de todos los avances que pudieran darse occidentalmente en Europa, por ejemplo. Y con el parecer de historia cíclica. Claro, entonces, ¿qué ha pasado? Que aquí se favoreció mucho ese aislamiento, ¿no? El peruano nunca mira hacia las noticias de fuera. Tú lees el Facebook, nadie sabe qué cosa pasó ahorita hace un rato en Francia o en España, o qué está pasando en Estados Unidos, como, por ejemplo, el poder evangélico ha colonizado prácticamente la democracia americana. Estamos muy poco enterados de lo que nos sucede alrededor, ¿no? Y esto también tiene que ver con el poder, digamos, de una élite política que funciona pues desde la colonia y que no ha cambiado mucho en eso, ¿no? Entonces, esta sociedad es muy conservadora, ¿ya? Y no estamos siguiendo pues el ritmo de los avances de otros países. Entonces, lo que te cuento de los avances que se ha dado en materia de derechos sexuales para gays, lesbianas, etcétera, fuera, no es lo que ocurre acá. Acá nos estamos defendiendo con uñas y dientes, todavía aferrados al régimen colonial, ¿no? Y eso es lo que hemos visto hasta las últimas elecciones, porque por más oyenta que se haya dicho transformador y esto, pues... No, la única transformación ha sido la de los vestidos de Nadine Heredia, y paramos de contar, porque el tipo sigue corriendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podríamos esperar o hacia dónde podría ir la posibilidad de una democracia peruana? Ojo, no la democracia peruana, sino la posibilidad o la promesa de una democracia peruana que incluya a lesbianas, trans, gays, cuando todas las semanas tenemos ese tipo de declaraciones alucinadas desde el catolicismo. Bueno, esa es la consecuencia pues de no tener un Estado que sea en la práctica laico, ¿no? Por eso te decía la importancia de la palabrita república, ¿no? Con declaración de república, ¿qué es una república? Bueno, es un régimen demócrata que lo que hace es separar, digamos, el poder entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Y entonces la Iglesia podrá decir lo que fuera, porque eso sí, tenemos que decir que todos tenemos derecho a la intolerancia, ¿no? Tú tienes derecho a decir, bueno, fulanito de tal me cae mal, o lo que quieras, las críticas que estás haciendo a la Iglesia Católica, hay libertad de expresión, pero no hay, esa libertad tiene un tope, que es de qué manera tú vas a influenciar en un Estado. Y en estos momentos la Iglesia es un grupo de presión más que está tratando de influenciar al Estado. Lo que pasa es que el Estado debería tener bien puestos los pies sobre la tierra y decir, bueno, aquí si yo soy una democracia lo que importa es defender derechos y libertades de todos mis ciudadanos. Yo no me puedo partidarizar con la opinión de un grupo que va a discriminar a una parte de estos ciudadanos, diciéndoles incapaces, discapacitados, porque todo ese discurso es justamente para negar ciertos derechos, ¿no? Para que no se conceda el matrimonio, etcétera. Si eres un Estado que quiere hacer valer el derecho de todos sus ciudadanos, pues no puedes permitir ese tipo de injerencia, ¿no? Claro. ¿Y cómo explicar este discurso de intolerancia, de odio, que pretende justificarse en estas malas traducciones bíblicas o en la interpretación del derecho natural del que solamente las altas esferas católicas tienen potestad de analizar, ¿no? De analizar y de interpretar. Bueno, dentro de la Iglesia Católica, si estamos hablando de los católicos, porque también hay que analizar la Iglesia Evangélica, que es otra. Que es otro mundo. Otro mundo. Bueno, dentro de ambas iglesias hay tendencias, ¿no? Hay tendencias, digamos, tolerantes e intolerantes, totalitarias y no totalitarias, ¿no? Entonces, al menos de lo que se conoce en la Iglesia Católica, durante los años 70, desde los 60, había la imagen esta del cura guerrillero, ¿no? A favor de los pobres, las comunidades de base, el gran fenómeno de la educación popular, la teología de liberación que nació aquí, ¿no? Tampoco era, digamos, una facción de la Iglesia que se ocupara mucho de la sexualidad, ¿no? Para ser francos. Claro, pero digamos, iban en consonancia con el tiempo que habitaban, ¿no? Claro, digamos, estaban un poco más a favor de la democratización de todas las capas sociales y no de una despolitización, ¿no? Lo que buscaban era crear una conciencia crítica y en ese sentido sí sintonizaban con un ideal laico, ¿no? Con un espíritu crítico que va
orientado hacia la autonomía del individuo, no hacia la heteronomía, que significa es la voluntad de otro la que yo obedezco, ¿no? Porque, ¿cuál es la trampa de toda religión? Si bien uno, bueno, puede ser todo lo espiritual que quieras, etcétera, también se corre el peligro, y por eso yo voy más a favor de las creencias que son más reflexivas y no tanto que rindan obediencia a una jerarquía, porque de la noche a la mañana, supongo que yo me hago pastora y te digo, bueno, según Dios que me envía a mí, ¿no? Yo interpreto su palabra, tú debes hacer tal cosa, ¿no? Entonces, eso es muy, ya sabes, cambiante, se presta manipulaciones, etcétera, ¿no? La fe es una cuestión muy delicada, ¿no? Y lamentablemente, pues se ha dado todo tipo de casos, ¿no? Desde la buena fe y las malas costumbres. Que son las más cotidianas. Sí, pues. En realidad. ¿Podríamos pensar en una reforma liberal y laica en el país? O sea, no sé, estoy remitiéndome a las leyes de reforma de México, por ejemplo. Uh-huh, o sea, uh-huh. Algo por el estilo, ¿sería claro. posible acá? Mira, se ha dado en el contexto en lo más cerquita con nuestros vecinos ya, ¿no? Con el cambio de constitución que hizo Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Y esto ha sido ahorita nomás, hace 3, 4 años, desde que empezaron el poder. Y ellos sí cambiaron sus constituciones y las pusieron como laicas porque lo que reconocían ellos era la pluralidad, ¿no? Ahora Bolivia, por ejemplo, es un estado plurinacional, lo cual quiere decir que es un país que reconoce que dentro de él existen, coexisten, ¿no? Distintas etnias, distintos grupos nacionales, ¿no? La nación, uh-huh. estamos hablando de pueblo, ¿no? Con sus creencias culturales, con su cosmovisión, con su idioma. Acá lo que nos ha pasado es que siempre hemos querido liquidar y subyugar a todo lo que era distinto al castellano. A pesar que en los últimos años hemos venido colocando este discurso de la diversidad y la diversidad cultural y étnica y etc. como parte de la riqueza del país, ¿no? Claro, lo que pasa es que las fuerzas vivas, tanto en Ecuador como Bolivia, el movimiento indígena es mucho más fuerte que aquí, ¿no? Acá lo que se pensó es que, por ejemplo, Humala traía ese discurso cuando decía y hablaba de nacionalismo, ahora no se sabe, no sabemos a qué refiere, ¿no? Entonces, sí existiera, ¿no? Un reconocimiento de la pluralidad en todo sentido, no solamente uh-huh. hablo de orientación sexual, sino en todo sentido, ya sería un avance hacia lo que tú dices, ¿no? Un país, digamos, más liberal, más democrático. Bueno, tenemos en ese momento un país pluriconfesional gracias a García, ¿no? Y a su ley de libertad religiosa, que era en realidad equiparar los beneficios de la Iglesia Católica y del Concordato para todas las iglesias. Pero eso es muy distinto a reconocer una pluralidad democrática, ¿no? Entonces ya es el pluralismo de los privilegios. De las joyerías. Deberíamos fundar una iglesia, sabrás. Podríamos recibir el subsidio del Estado. Fíjate. Es más, podríamos tener todo un día de programas gracias al Estado. Ahora, lo que me aterra es que en ese contexto siento que más bien esta avanzada neoconservadora se ha ido posicionando, ganando cada vez más terreno durante los últimos 5 años, en especial durante el gobierno de García. Uh-huh. ¿Es un asunto solo de percepciones o tú ya que estudian eso desde la red de libertades laicas, cómo uh-huh. lo han visto con evidencia más fina? Es que eso viene desde más lejos todavía, ¿no? O sea, la presencia, por ejemplo, de lo conservador aquí se dio desde el tiempo de Velasco, ya existía el Opus Dei que se juntaba con Bedoya Reyes, etcétera, en esos tiempos, ¿no? Pero que el gobierno los tenía como a raya porque los veía como un peligro, ¿no? Al poder de turno. Poco a poco eso se fue incrementando, ¿no? Entonces, el concordato, por ejemplo, se firmó casi en los últimos meses de Morales Bermúdez, uh-huh. Me acuerdo de una edición del Peruano que tenía que publicar darle publicidad al concordato, ¿no? Que es una norma legal más, entre gallos y medianoche. Entonces ya quedamos como hipotecando nuestra educación religiosa a manos de la iglesia. Luego vino toda la arremetida de Juan Pablo II sobre Perú en especial, porque aquí había nacido la teología de la liberación y por lo tanto había que descabezar, ¿no?, a toda la teología.
Ratzinger, que era su brazo derecho y que operaba desde la Congregación de la Fe, ¿no? Encargada y que redactó el actual catecismo. Claro, encargada de vigilar la doctrina, terminó de liquidar a todos estos sacerdotes que de alguna manera tenían un pensamiento más progresista, acorde pues con el Concilio Vaticano II, el estar a favor de los pobres, y fueron posicionando en su lugar a lo más conservador, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos como un resultado de trabajo de 20 años. Es lo que estamos viviendo hoy en día. No es que sale de la noche a la mañana. No es que sale de la noche a la mañana, ¿no? Por eso es que tenemos al Papa actual también en el poder, ¿no? Claro. Y eso entonces es algo que se va a prolongar por varias décadas más, sin que podamos hacer más. Sí, probablemente, porque ya han calado y la forma de introducirse en la iglesia es sobre todo mediante los cuadros políticos, ¿no? Que van a la cabeza, o de poder económico fuerte, ¿no? Por eso Piura también es uno de los grandes bastiones hoy en día del conservadurismo religioso. Con la Universidad de Piura, que es además un espacio. Es que esa es un poco la estrategia, se va copando universidades, se va copando ministerios, etcétera, ¿no? Que es lo mismo que ha sucedido en Estados Unidos, pero con la iglesia desde evangélica. El lado evangélico. Claro. Ahora, en el caso peruano, la iglesia evangélica también ha crecido exponencialmente. Claro. ¿No? Desde el Callejón de Guayras lo que ha habido es una expansión de, además, las iglesias adventistas, de lo más conservador. Llegamos y, de acuerdo al último censo, están creo que en 13%, ¿no? Sí, la iglesia evangélica va creciendo, y se vio, digamos, con más fuerza metida en lo político desde el tiempo de Fujimori, ¿no? Que buscó su apoyo directamente. Ahora, según la ley electoral, por ejemplo, está prohibido que, por ejemplo, un partido sea así, digamos, el correlato de una iglesia, uh-huh. ¿No? Pero prácticamente lo viene a ser, ¿no? Por ejemplo, el pastor. O sea, mira, el PPC es correlato de la más conservada de la Iglesia Católica, junto a Solidaridad Nacional y Restauración Nacional. Es que esto te pinta cómo es de conservadora la sociedad, ¿no? Políticamente hablando. Bueno, entonces, y tenemos bancada evangélica, uh-huh, ¿no? O sea, que la cosa tampoco es que pinte muy, muy bien. Bancada evangélica, manifiestos por la vida en los que los candidatos evangélicos, uh-huh, al Congreso se comprometen a no aprobar, claro, ley de crímenes de odio, uh-huh, uniones civiles, ni nada. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que hay un sustrato social, o sea, una base social que es completamente de otro color, ¿no? Uh-huh. Porque lo que se ha sufrido aquí, digamos, en el periodo colonial y todo, ha dejado una cultura bastante variopinta, ¿no? Entonces, si tú te vas a distintos barrios de Lima nada más, o a distintos distritos en provincias, ves que la mente de la gente es un poco más abierta que esos ideales conservadores, pero lo que pasa es que tendemos generalmente a seguir el ideal porque eso es lo que nos da prestigio. Mientras que por el otro lado, como dice, a Dios orando y con el mazo dando, mientras que en la vida privada somos callejoneros, ¿no? Entonces nos gusta ser así, modal fino y apetito de camionera. Esa regia doble moral. Es la doble moral, exacto. Uh-huh. ¿Tenemos salvación, Viole? ¿O simplemente aprendemos a orar y a persignarnos? Tendremos salvación, al menos en esta tierra, espero que sí. Espero que sí, bueno, si tú crees en el infierno, de repente... El infierno además pinta muy divertido, no creo en el cielo, pero en el infierno podría El infierno de Dante, creo, ¿no? Sí. Esto podría transformarse en una divina comedia. Sí. Bueno, nuestro cotidiano político es una divina comedia cuando, uh-huh, tenemos que la encarnación de los valores en el Congreso es un pastor. ¿Qué sigue después de eso? Por eso, pues, o sea, la iglesia está llenando el vacío que deja el Estado en definir lo que es el ideal, bueno, de un país, el proyecto de Estado-Nación. Eso no lo ha llenado ningún político, ¿no? Creo que el proyecto, bueno, fue en un momento de Simón Bolívar, en otro momento generalmente militares encarnaron este tipo de proyectos nacionales. Militares codillistas. Claro. Que comparten lo mismo se pensó religiosos. Que iba a ser Ollantumala, ¿no? Pero hasta ahora no se ha revelado como un líder, digamos, con una ideología clara, potente, que renueve, ¿no? Que la gente esperaba, ¿no? Esa gran transformación, no solamente pues económica, ¿no? Sino también ideológica, y le quedaría a él todavía el terreno ideológico que conquistar, pero no hay pues Pero parece que ha renunciado a ello también, ¿no? Pareciera, ¿no?
Es que yo no sé si tenía finalmente armas para hacerlo, ¿no? Quizás era mucho discurso de levantar la voz, pero nada más. Bueno, y en todo caso sus armas que eran Ciudadanos por el Cambio las dejó a un lado en el camino. Sí, pues, el cerebro lo dejó a un lado, entonces... Ay, qué triste, Viole. Termino bajoneado. Termino bajoneado, la verdad. Bueno, querida, ¿estás ahora? ¿Qué es lo que estás investigando? ¿En qué andas? Ahorita justamente, bueno, toda esta todo lo que acabamos de discutir, ¿no? La mentalidad, digamos, religiosa, un poco cimentada acá en el autoritarismo peruano, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ambas armonizan? Eso es lo que estoy un poco investigando. ¿En qué periodo te estás entrando? ¿En qué periodo? En el actual, más que nada en el actual. En las últimas medidas y todas las cosas que se han dicho sobre todo la salud sexual y reproductiva. Bueno, hay harto material. Sí, porque ese es la reproducción y la sexualidad es un tema que es justamente el terreno de la disputa entre estos valores libertarios y conservadores. Pues. Sí. Bueno, no sé si sabías que la ministra Najara se ha declarado en una reunión evangélica como feminista cristiana. Cabe esa posibilidad, claro. Hay feministas cristianas. Pero que no es necesariamente la de nuestras amigas de Católicas por el Derecho a Decidir. O sea, eso sí, ¿no? Tendríamos que ver justamente hacia dónde pinta. ¿Cómo es el feminismo? Sí. Claro. Bueno, pero en todo caso sería interesante. ¿La apruebas o la desapruebas a Ana Jara? Ana Jara, bueno, hasta ahora ha tenido un proceder muy discreto, pero según he oído ahora último, creo que ha estado en Ginebra diciendo cosas que no corresponden a la realidad, ¿no? Como que aquí hay aborto terapéutico y que hay personas atendidas en los hospitales y ni siquiera hay un protocolo. Yo creo que eso es materia de tu próximo programa porque me lo acaban de decir y la verdad que me he quedado muy sorprendida, ¿no? Bueno, buscaremos novedades de qué es lo que dijo Ana Jara en Ginebra, porque justo esta semana fue la sesión en la que el Comité de Derechos Sexuales, Económicos, Sociales y Culturales, el Comité es, en Ginebra, evaluó al Perú. Ay, ay, qué mentiras habrán dicho. Sí, parece que se ha bajado también un poco el tema de las esterilizaciones, lo que me parece serio porque fue uno de los puntales de la campaña de Humala, ¿no? En la última semana cuando había que... Bueno, te contaré que hace un mes y medio el Perú, el ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo en la OEA que en el Perú no había criminalización de la protesta social. Así que en realidad Jara puede haber dicho cualquier cosa en Ginebra. Bueno, Viole, muchas gracias por acompañarnos. Por invitarme también. Nada, bueno, ya te tendremos enseguida. Muchas gracias. Y bueno, amigas y amigos, si desean ver la edición completa de este programa y nuestras ediciones anteriores, pueden entrar a conductaimpropia.lamula.pe. Y también aprovechamos este programa para despedirnos, para dar un abrazo fuerte a tres muleros que nos dejan esta semana, que nos han acompañado durante un largo tiempo y que nos han enseñado que es posible hacer periodismo con principios, con valores, con fe en la transformación, que el periodismo no es simplemente reportar muertos y heridos, que el periodismo es una apuesta por transformar la realidad. Nuestra amiga Claudia Chávez, que nos deja para dedicarse a su tesis de licenciatura en periodismo sobre feminicidios en la prensa. Nuestro amigo Jack Hurtado, que se ha incorporado como el nuevo jale periodístico de Radicales Libres en Canal 11. Y nuestro amigo Eduardo Villanueva, el community manager de La Mula, quien ven en estos momentos, que es quien convierte en tweets todas las pepas de este programa, que nos deja para integrarse ahora a más bien a nuestro mundo, a la caviarada. Eduardo va a ser parte de un proyecto de Fundación Telefónica en el IEP. Y estamos muy contentos porque, a pesar que dejan el cotidiano de La Mula y del programa, sabemos que nos van a seguir devolviendo la fe en un periodismo y en una comunicación distinta, y que pronto tendremos novedades de su trabajo desde lo académico, en Jack, en el caso de Claudia, en el caso de Jack desde Radicales Libres, y en el caso de Eduardo desde el desarrollo social. Muchas gracias, esto ha sido Conducta Impropia, yo soy Gio Infante y nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche
para seguir en esa senda por la transformación y la democracia real. Buenas noches.